Oh my God! I got my one gift. I'm pampering myself. This is a Christian book. Oh my God! I'm so happy. I got on time my book. Let me see. Oh my God. Oh my God. See? This is Oraciones para limpiar tu ADN. De la evangelista Ángela Echavarría. Wow. Cambia tu genética familiar con el poder de la oración. Vamos a leerlo y vamos a hacer un review sobre este interesante libro. Me lo recomendaron y tienes unas oraciones tremendísimas. Entre ellas encontré esta. Padre, vengo delante de ti para confesar y pedirte perdón por mis imprudencias. Oh, Padre amado, he fallado ante ti, Padre amado. Espérame, de toda injusticia, Padre, de todo pecado, de toda práctica de hechicería, de brujería, Padre amado, de toda maldad. Todo demonio dado testimonio, levantando acusaciones en mi contra debido a estos errores pasados, actos reprendo la asignación de todo espíritu de mentira, de venganza asignado a mi vida. Cancelo por el poder de la sangre de Jesús todo pacto satánico, intercambio, votos o transición hecha sobre mi vida, alma y espíritu y circunstancia en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo agente de maldad en mi familia que esté planeando mi final, muera, Padre amado Dios. Todo agente de brujería, de espiritismo, ocultismo, idolatría en mi familia que pretende apropiarse de mi futuro, recibe el fuego de Dios ahora. Bienvenidos a The Misterios. Hoy vamos a estar revisando este hermoso libro que ha sido una bendición para mí y quiero recomendártelo. Por una semana he estado trabajando este libro porque este no es un libro para estante, que usted lo leyó y luego lo pone en un estante y se olvida hasta que pasan los años. Muchas veces decides tú deshacerte de ellos o regalarlo. Este es un libro para usted trabajarlo regularmente porque hay áreas de su vida que usted necesita ir limpiando. Y con este libro llamado Oraciones para limpiar tu ADN, hay revelaciones muy, pero muy importantes que usted debe conocer. Este libro lo compré en Amazon. Es de la evangelista Ángela Echavarría de la ciudad de Lawrence, mi pueblo natal, mi segundo pueblo. Ahí nació mi alma. Hay tres pueblos que son mis pueblos natales: Santo Domingo, La Descubierta y la ciudad de Lawrence. Ok, en este libro he encontrado revelaciones muy importantes para trabajar de esta joven autora, en la cual plantea situaciones que en las iglesias no te enseñan. Te hablan de las maldiciones generacionales, pero nadie te enseña cómo trabajar esas áreas. Y con este manual, este libro, que es un manual de oración, usted va a empezar a trabajar esas áreas que son muy importantes para desbloquear tu camino en el mundo espiritual. Yo los primeros días tuve revelaciones importantes. Primero, pecados que los cuales no me acordaba de ellos, y el espíritu empieza a revelar. En otra de las ocasiones, sueños clarividentes en el que te muestran situaciones de tus reales oponentes dentro de tu propia familia. Ha sido maravilloso. Yo estoy súper contento y lo estoy trabajando y lo voy a seguir trabajando regularmente, porque no solamente que haga las oraciones y trabaje con ella un día, sino que hacerlo regularmente hasta que logre limpiar esas áreas espirituales en nuestras vidas. La vida espiritual es compleja. No podemos trabajarla con prejuicios. Ya hice esto y ya y me olvidé. No, no, no. Hay áreas que necesitan ir trabajándose regularmente para lograr una limpieza completa. En la Biblia hablamos de números
respecto a repeticiones en cuanto al trabajo espiritual. Se habla del 3, se habla del 7 veces, que es la más regularmente, 7 veces para hacer ciertos trabajos, para destruir ciertas fortalezas. Vimos el caso de Jericó. Vemos en el Salmo 12:6 que se habla que la palabra de Dios es pura, es purificada como 7 veces en horno de tierra. Así que hay un metamensaje en todo eso para trabajar el mundo espiritual. Vemos también en la Biblia el caso de Naamán, del soldado que tenía lepra, que fue curado por Eliseo. Y Eliseo lo manda que vaya al río Jordán y se sumerja 7 veces. Así que es un número que tiene sus misterios y que en el momento de trabajo, de limpieza, de sanidad, hay que tomarlo muy en cuenta. Entre los temas importantes que encontramos en este libro, encontramos en el capítulo 3, venciendo los espíritus familiares. Este es un área muy importante en la vida de todo creyente, aquel buscador de lo espiritual, que hay que trabajar muy arduamente, porque muchas veces no se te explica, pero la transferencia de espíritu es una de las áreas que necesita mayor atención cuando un familiar nuestro muere. Esos espíritus que rondaron, se establecieron en tus padres, al morir esas personas, esos demonios o entidades, larvas astrales, se adhieren a los hijos restantes, a los más débiles o a los que más tengan una búsqueda espiritual. Y hay que liberar, hay que romper con esas ataduras generacionales de espíritus. Otro en el cual yo he estado trabajando muy fuertemente es en el caso, el capítulo 5, liberando su nombre y renombrando las cosas. Por ejemplo, en mi caso, mi abuela fue una de las brujas más grandes que existió en la ciudad de Santo Domingo. Mi abuela era una inglesa, le llamaban Mama Huaca, y trabajaba el mundo espiritual de una manera muy peculiar que no lo hacían todos los brujos. Ella trabajaba en los niveles internos para hacer los trabajos espirituales de sanidad o lo que fuera a hacer, que estaba más allá del brujo común, de solamente prender velas, hacer trabajo con muñecos, sucerías. Ella estaba a un punto más elevada en ese trabajo espiritual. Le dijo a mi madre que me pusiera el nombre de acuerdo al calendario católico. De ahí viene mi nombre, Francisco. Y gracias a Dios que no me pusieron el apellido del bendito santo al cual es dedicado la fecha de mi nacimiento. Y encontramos que Francisco Caracciolo, soy lindo, para que me digan Caracciolo, he estado trabajando esa área también, muy importante, porque muchas veces nombramos personas, le asignamos valores espirituales de acuerdo a los nombres. Los nombres son muy importantes, más cuando te ponen un nombre para rendirle culto a otra entidad ya muerta, y más para renombrar ese fraile o monje católico llamado Francisco Caracciolo. Entonces, estaba trabajando en esa área y ha sido muy importante. Así que gracias, Ángela, por esas revelaciones. También encontramos otros temas bien interesantes, por ejemplo, rompiendo votos, juramentos, matrimonio espiritual, desautorizando los incubos, los sucubos, que es un área que todos somos afectados, porque estas entidades, los incubos, los sucubos, tienen relaciones con nosotros y muchas veces lo tomamos como que son sueños eróticos, no entendiendo que cuando esas entidades tienen esos sueños espirituales, generalmente su energía espiritual es drenada por esas entidades. Y ahí es el daño que se le causa cuando no se trabajan esas áreas y esos espíritus empiezan a tomar poder y control a través de socavar tu energía espiritual,
a través de la energía sexual. El sexo es muy importante, lo digo, en el mundo espiritual. Y no se puede desdeñar, ignorar estos ataques espirituales de los incubos o sucubos que tienen relación tanto con el hombre como la mujer. Tipo de ataques que la persona siente físicamente esa relación, que no es un simple sueño. Pueden sentir y levantarse teniendo la sensación física de que alguien la tocó, alguien le penetró. Aquí también habla de las enfermedades mentales. Confundimos con ataques espirituales que se manifiestan casi igual que una locura, que vienen a través del ataque de pánico, de temor, de miedo, y que ya hemos tratado, hemos hecho varios videos al respecto a esta área. Aquí encontramos también oraciones para trabajar esas áreas. Oye, este es un libro completo, así que te lo recomiendo 100% que le dé un vistazo. Va a ser de gran ayuda tanto para ti como para tus hijos. Así que le damos un 100% de aprobación a este libro. Oraciones para limpiar tu ADN, de la evangelista Bianca Echavarría. Si te gustó nuestro video de este review de oraciones para limpiar el ADN, dale like, comparte, porque puede ser de gran bendición para otros que desconocen estas áreas en las cuales se tratan en este libro de la limpieza del ADN de la evangelista Bianca Echavarría. Bendiciones.